Sin tenerlo apenas preparado todo esto, ha llegado el repartidor llamando al timbre y desde Big Sport me acaban de llegar más suministros de Power Bar, ya veis, de cara al mesecito que nos viene por delante, de estas dos semanas tan intensas que tenemos de carreras. Y quiero recordaros una cosa, tenéis un código de descuento, AdrianGarcia10, para poder utilizar esto de cara a tener un 10% de descuento en todos los productos que venden en la página web de Big Sport, el cual lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que lo aprovechéis. Tenéis tanto productos de Power Bar como veis aquí, tenéis también zapatillas Norweight, Garmin, o sea, tenéis de todo, todo tipo de material, así que os lo recomiendo que lo aprovechéis y lo utilicéis porque, bueno, llega el verano, llega el momento de darle cañita a la bicicleta, de aprovechar el calor, el buen tiempo, aunque en Cantabria no tenemos suerte, y darle goma. Y ahora vamos a darle al unboxing de cara a Vuelta a Rioja. Antes de nada, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, que se nos había olvidado la presentación como siempre. ¿Qué contaros de la semana pasada? De nuevo, otro fiasco en Astorga. La verdad que una lesión que tuve hace tiempo atrás, pues volvió a reaparecer en carrera. En el kilómetro 7 comencé a tener unas molestias en la lumbar. Me dio muchísima guerra en el kilómetro 20. Intenté solucionarlo parando en el avituallamiento a darme reflex y ni con esas fui capaz de solucionarlo. Más o menos hemos dado ya con la tecla de lo que ha pasado. Tenía una inflamación bastante gorda en la lumbar, una sobrecarga la cual pues al final me impedía dar bien de pedales. Si lo recordáis bien, en la Copa de España de Valladolid, creo que hice un vídeo resumen, le dejo por aquí arriba, y si no le hice, pues bueno, en un post creo que lo dejé. Me había dado problemas a lumbar en la última vuelta, que incluso me quedé trabado, y en este caso pues me volvió a ocurrir lo mismo. Así que en el kilómetro 60 ya los dobles eran tan fuertes y tenía la vuelta a la Rioja Bike Race, a la vuelta de la esquina, así que no quería arriesgar. Pero bueno, no es de eso lo que vamos a hablar. Hoy os vamos a mostrar, como siempre hacemos antes de irnos a correr una gran vuelta o una carrera bastante importante, el unboxing de todo lo que nos llevamos, que yo creo que es una cosa bastante imprescindible y que os gusta a todos saber. Hemos empezado por aquí, pero bueno, todavía queda más de contaros, así que vamos a ello. Bueno, comenzamos por la primera fila de todo aquí arriba, que son complementos de cara a la carrera. Ya sabéis, tema gafas, tema casco, calcetines y sobre todo guantes. En este caso, tema guantes, ya veis que por aquí tenemos guantes nuevos de Maldita Buena Suerte. Recordaros, tenéis un descuento también en Maldita Buena Suerte en su página web, le dejo aquí abajo en la descripción para que la aprovechéis, que es Maldito Adri. En este caso, dos pares de guantes, como siempre, por el tema de caídas o de que se nos rompan. Pues bueno, llevamos estos que son los míticos que siempre llevo y estos nuevos de calaveras que, bueno, cambio por los rosas esta vez. Y luego en tema calcetines, pues ya veis, tenemos tres nuevos conjuntos nuevos y estos son los tres de anteriores que teníamos, como siempre los de Bendita Locura para competir, que es una cosa que me encanta este tema, pero bueno, ya veis que por aquí los psicodélicos a mí me encanta y por aquí, bueno, estos los hemos estrenado ya, pero estos todavía están sin estrenar y hay otro par por ahí sin estrenar también. Y luego, como siempre, ya sabéis, dos pares de gafas por si acaso hay caídas, no vaya a ser que pase como la Volcán, que perdimos el cristal. Las gafas que estoy llevando para competir ahora de momento, casi siempre en todas las carreras, en este color casi morado, azulado, como se puede ver. Y luego tengo por aquí otras 100% en un color verde, un poquitín más ligeras, que estas las he tenido el verano pasado en color negro. Y luego pues ya el tema del casco de Spew, que bueno, pues ya le veis, ya le tengo por ahí limpito, aunque hay falta de rematar un poquitín, que todavía tiene algo de barro. Seguimos por aquí con todo el tema de la ropa para correr, que ya veis que tengo bastante, como siempre, siempre llevo de más. Por aquí, doble equipación, culote corto, maillot corto, más luego el buzo. Faltaría la otra equipación, ya sabéis que siempre llevo tres equipaciones. El buzo siempre para carreras bastante cortas. En este caso creo que los tres días iré con doble pieza, entonces este le reservo pues si acaso hay alguna caída. Traje largo pues, para después de las etapas para abrigarme. Ya sé que quizás haga bastante calor, pero también está habiendo un tiempo bastante cambiante allí en La Rioja. Entonces, bueno, la chaqueta larga para calentar por las mañanas, el culote largo para después con la chaqueta larga. Chubasquero por si llueve, para correr ya en caso de bastante frío agua, la gaba corta, que ya sabéis que siempre me gusta llevar. Tema zapatillas, mis Norweight, que ya veis, las tengo recién lavadas. De esto tenemos que hacer dentro de poco una review de qué sensaciones he tenido con ellas, así que dentro de poco os contaré. Si tenéis alguna duda, abajo en comentarios, pues me lo podéis dejar. Tema Garmin, que ya veis, como siempre mi Garmin, mi dispositivo 1030. Este culote negro que tenéis aquí de Tuga es el que llevo por si acaso se me rompe alguno de los culotes cortos, entonces siempre llevo uno más en color negro que tengo. Y que recordaros también de aquí, que también tenéis un código de descuento en la página de Tuga, que ya os lo he recordado varias veces, que la aprovechéis, que ya viene el verano, hay que renovar el armario, entonces abajo en la descripción dejo el código de descuento de Tuga para que le echéis un ojito con la página web para que empecéis a ver lo que necesitáis. Y luego, para terminar, cuatro térmicas diferentes, veis por aquí, de cara a la carrera, porque bueno, como el tiempo está un poco cambiante, pues siempre hay que llevar un poco de cosas diferentes. En este caso, térmica corta, un poco más gorda, como ya sabéis, que esta es la que suelo utilizar en invierno. Yo creo que esta no me va a llegar a hacer falta, va a hacer bastante calor, así que bueno, la llevo por si acaso, como siempre, pues si llega un caso extremo. En este caso, para correr, llevo esta térmica corta de rejilla, una rejilla un poco más ancha, que es un poquitín más para verano de bastante calor, y luego esta de un poquitín más estrecha.
Llevo un poquitín de ambas. ¿Por qué? Manías que tengo, porque parece mentira, pero noto la diferencia de correr con una a otra. O sea, es una simple manía la que tengo. Y ya luego, para terminar, como sabéis, pues acaso, como soy un poquitín friolero después de las etapas, pues siempre llevo una térmica larga dentro de la mochila para luego ponerme después de las etapas y abrigarme. O sea, es una manía que tengo que cogí desde mi época de juveniles cadetes, que era acabar las etapas y abrigarme. Así que este es un poquitín el conjunto de todo lo que llevamos. Tema nutrición de cara a la carrera. Ya veis, lo de siempre, geles de cafeína que tengo por aquí, los hidrogeles, todos estos que veis aquí son los que normalmente van al avituallamiento. Entonces ya veis por aquí que, bueno, pues los tengo ya seleccionados más o menos. Siempre suelo llevar yo alguno encima, pero ya sabéis que yo lo que llevo son estas, los viales de cafeína, que ya habéis visto que me acaban de llegar más. Estos son los que tenía preparados de cara al vídeo. Y luego, para terminar por aquí, el tema de barritas, mis Energy Advice y mis Energy Original. Llevo un poquitín de todo, llevo un poquitín de variedad en cada etapa. Llevo una de cada sabor, una de sabor chocolate y otra de sabor banana, para no empalagarme. Sabéis que todo esto lo complemento a la vez con bollos de Nutella o bollos de membrillo. Y luego, para terminar, mucha gente se preguntará, ¿cuántos botellines te puedes llevar a una carrera de maratón, ultramaratón? Pues bueno, todo esto que veis aquí es el tema de botellines. En este caso, 8 botellines, veis aquí. Yo siempre llevo 2 botellines encima cuando voy con la rígida. Cuando voy con la doble, voy con un botellín. Pero todos estos botellines los selecciono de una manera. Uno va con un tema de alimento ahora, porque mi nutricionista me ha aconsejado que lleve tema de alimentación, no solamente de sales, sino tema de hidratos. Entonces estoy llevando un botellín de hidratos y luego un botellín que estoy llevando también de sales. Es una cosa nueva que estamos probando porque, bueno, de cara a tema como Madrid-Lisboa, tema de ultramaratón, pues está bien tomar lo que es el alimento de forma líquida. Es una forma nueva y la verdad que llevo probándola estos últimos días, tanto entrenando como compitiendo. La verdad que muy contento, porque es una forma que nunca había probado y de la cual estoy saliendo satisfecho. Ya veis, aquí hay bastante. Luego, estos botellines ahora mismo no tienen ninguna marca porque están recién lavados, pero normalmente les solemos hacer una muesca para diferenciarlos. Y bueno, los selecciono un poquitín para cada avituallamiento. Y para terminar, un poquitín lo que es tema mecánica, tema cuidado de corporal y tema de ir bien protegido para todo. Por aquí, tema de recuperación, vamos a empezar. El rodillo de masaje, también ya sabéis que suelo complementarlo con el Compex y con estiramientos y con bañeras de agua fría o duchas de agua fría o yendo a un río y estar 5 minutos en corrientes. Luego, tema recuperador, el Recovery Max de Power Bar, que bueno, pues hemos tenido suerte de que tenía ya el bote por aquí arriba, que me ha llegado en la caja, aunque le tenía ya guardado para llevar, pero bueno, me ha llegado un nuevo bote, así que le aprovechamos para el vídeo. Después, también, después de lo del otro día, el rifle es súper importante para el tema de tirones y demás. Yo la verdad que es imprescindible, y el otro día, pues bueno, me pudo aliviar un poco, pero quizás con la humedad y el frío, pues la cosa se complicó aún más. Luego, crema de golpes, que tengo por aquí. Y luego, pues en el tema de mecánica, bueno, he subido lo esencial hoy. El multiherramientas, como siempre sabéis, que si llevo el grande de Decathlon con el tronche y demás, la bombona de CO2 y mi kit de mechas, que esta vez os quiero mostrar una cosa que nunca he mostrado. O sea, como veis, ya tengo la mecha preparada para cuando pincho, pues reparar. Así que bueno, el resto ya sabéis, una cámara y nada más. El adaptador de la bombona y poco más es lo que llevo. Y después, para terminar, como siempre ya sabéis, la bolsa de agua, que siempre es imprescindible, en la cual van unas zapatillas de repuesto y por aquí van metidos pues una gorra, unos manguitos, unas perneras, otro chubasquero, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nos llevamos de cara a la Rioja Bike Race. El material, pues bueno, en este caso bicicleta rígida, no creo que os tenga que mostrar mucho, no cambia nada, ya tampoco cambia mucho creo que el tema de los unboxing en comparación a los anteriores, pero bueno, creo que es una cosa que os gusta bastante que os cuente. De cara a la Rioja Bike Race vamos a grabar las etapas desde dentro, ya tengo la GoPro preparada, ya he puesto el soporte, he conseguido la posición perfecta, la he puesto varias veces para ver cómo se ve, solo queda ver cómo queda con el dorsal, entonces vais a tener resúmenes de cada etapa, o sea, tengo muchas ganas de empezar a mostraros ya las carreras desde dentro, va a ser una forma nueva ya de mostraros lo que es un poquitín cómo se vive, aunque yo creo que hay otros youtubers que os lo han mostrado. Y es una forma ya de ir practicando de cara a la semana que viene, que tenemos Madrid-Lisboa. La Rioja Bike Race va a ser un punto de inflexión ya, así que tengo muchas ganas de comenzar. Nada, con ganas de quitarme este mal sabor de boca de estos 15 días, porque ha sido un jaleo de la leche. A ver qué tal se da, son etapas maratón que la verdad a mí me encanta el formato. Me hubiese gustado poder ir con la doble, como dije tiempo atrás, pero todavía no, hasta julio no la vamos a tener.
Así que nos defenderemos con el material que tenemos, como siempre hacemos. Estamos bien, o sea, físicamente de piernas, quiero decir, estamos bien. El tema de espalda lo hemos conseguido recuperar a tiempo. No ha sido como la última vez que fue a más. Hemos ido al fisio desde el lunes. Mañana repetiremos masaje para recuperar y viajaremos ya hacia Logroño. Y el viernes comenzamos con la primera etapa. 70 y muchos kilómetros y 1900 positivos. Va a ser el primer día, la verdad que con ganas de volver a esos senderitos de La Rioja, de darle flow. Y vamos a ver qué nos depara Rioja Baires. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, como digo siempre, que será pronto. Así que chao.